Hoy en este video les voy a compartir un caso que tuve con un cliente. El cliente me dice que no le está actualizando en tiempo real en la aplicación email y él me hace un video dándome un ejemplo cuando lo está grabando y los colocó en el Google Maps y la aplicación está abierto. Como están viendo, el icono no se está moviendo. Entonces yo digo, ¿qué podrá hacer? Me meto en el computador, abro lo que es la plataforma y en la plataforma, así como lo van a ver, sigue estando el recorrido. Incluso está mostrando los puntos y todos. Y le digo, enciende el vehículo y hagamos la prueba. Bueno, aquí no funcionó en el momento. Entonces yo descubrí en el momento que era presionando una función. Abrimos aquí donde está el icono. Primero yo rectifiqué que estuviese funcionando el equipo. Él mostró todo lo que fue el recorrido, pero si la aplicación estaba abierta, no actualizaba en tiempo real. Entonces, para que pudiera funcionar era presionamos donde está el icono y aquí hay una parte que dice seguimiento. Cuando uno le da seguimiento, ya cuando el vehículo empiece a moverse, el icono va a actualizar automáticamente dependiendo de la configuración. Yo por lo menos lo había dejado en 10 segundos, como están viendo aquí en movimiento. Anteriormente lo tenía en 30, pensando que era una configuración directamente y no, era decirle aquí seguimiento y eso era todo. Ya en la computadora estaba funcionando bien. De todas maneras, yo le había mandado también los comandos del fix, pero igualito en el computador estaba funcionando bien. Yo le decía al cliente que si él estaba funcionando lo que era la reproducción de recorridos, él debería funcionar y siempre estuvo marcando todo lo que era el recorrido. En el mismo icono van a ver donde dice reproducción para ver el historial. Y en seguimiento para que cuando el vehículo se mueva, aquí en la pantalla se empiece a actualizar y no pase lo que estaba pasando en este video, que se quedaba congelado el vehículo. Y hicieron un video aquí en movimiento con su Google Maps y se movía, pero aquí no andaba. Entonces era porque no tenía puesto la función esta de seguimiento. Entonces, si te está pasando eso, bueno, ya con esto tienes alguna idea que es configuración. Entonces, espero que les haya servido el video.